Es un proyecto que nos vinieron a platicar, donde nos quieren incluir por cuestiones de inclusión. Este proyecto lo trae el Colegio de Arquitectos. Estuvieron de visita para ver de qué manera nos podemos involucrar en este proyecto que ya existe, que es un parque, pero nos quieren tomar en cuenta lo que es la población con discapacidad, ya sea con nosotros que tenemos niños con parálisis cerebral, los niños que tienen síndrome de Down, los niños que tienen autismo, para que este parque pues pueda tener pueda abarcar y no nada más darle servicio a los niños, sino también en el área de las personas que tienen alguna condición de discapacidad. ¿Dónde se encuentra este parque? Este parque me comentaron que está a la altura del restaurante Papagayos, que está allá por donde estaban las vías. Yo desconozco, no sabía de este parque, pero que ya funciona, pero le van a dar una nueva como imagen con la idea de la inclusión. Entonces, por eso es que vinieron a platicar con nosotros, tomarnos en cuenta las necesidades que los niños puedan necesitar para poder acceder a ese parque, que haya todas las facilidades para que ellos puedan pasar un rato agradable. ¿Sabe en cuántos juegos consiste este nuevo parque? No, aún no, porque vamos a hacer una plática precisamente con las asociaciones que tienen este tipo de niños con alguna condición, para ver las necesidades, adecuaciones que pueda tener este parque, que puedan hacer juegos, que puedan hacer accesibilidad, que tengan algún aditamento para que los niños pues estén más cómodos en esa área y se puedan divertir como cualquier otro niño.